morir en batalla, dice el texto de la desafiante bandera con la que Taxistas Unidos, esta organización que ha nucleado a muchos taxistas que se han movilizado esta tarde contra las aplicaciones ilegales y también con muchos mensajes hacia los pasajeros, han pegado en la reja que rodea el perímetro del obelisco varios mensajes, no solo a las autoridades políticas, a las que acusan de llamativa pasividad a la hora de aplicar sanciones hacia las aplicaciones ilegales, sino también pusieron carteles a través de los cuales les piden a los pasajeros que no sean cómplices del transporte al que califican de ilegal. Otra pancarta dice: no le pongas precio a tu vida, viajá en transporte legal y autorizado. Bueno, así como estos, muchos otros mensajes se han podido leer a lo largo de estas últimas horas y que han sido justamente traídos por estos taxistas que además se autoproclaman, tal cual lo decía una bandera, como combatientes contra la ilegalidad y desde los altoparlantes hace minutos antes de concluir este acto decían que ellos mismos habían sido los responsables de dar información a las autoridades para que desbarataran un total de 16 cuevas a través de las cuales se brindaba un servicio ilegal de remises. El tema es que para llegar a este lugar, a esta protesta, los taxistas dejaron estacionados sus vehículos en los carriles centrales de la 9 de julio, con lo cual esto provocó muchas complicaciones para el tránsito, tanto es así que únicamente se podía circular hasta hace algunos minutos por Cerrito de un lado y por Carlos Pellegrini del otro, porque prácticamente casi la totalidad de los carriles centrales de la 9 de julio entre el obelisco y la avenida Belgrano estaban casi exclusivamente ocupados por los autos de los taxistas que habían quedado estacionados allí en doble y hasta en triple fila con el único propósito de llamar la atención del resto de la gente, aunque no obstante le han provocado un sinnúmero de complicaciones a todos los demás que quieren transitar libremente por las calles de la ciudad. Ahora desconcentran tras haber tenido este acto en la Plaza de la República.